¡Bendito jueves, señora! Hay que agradecer, le agradecemos nosotros a usted, porque usted siempre ha estado ahí, porque usted está presente. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias a todos ustedes y gracias a Dios por cada una de sus vidas. El día de hoy estamos celebrando con usted el Thanksgiving en Hoy es tu día. Pregunta preguntona, ¿por qué quiere usted agradecer el día de hoy? Hoy es un gran día para agradecer. ¿A quién le agradece? ¿Por qué le agradece? Escríbanos en nuestro WhatsApp. Le tenemos, como siempre, lo bueno, lo malo y lo feo de las redes. Bastante bueno y muy, muy divertido. Hoy le tenemos un gran tip con la chef Sandy con Conchita. Le diremos cómo lograr un pan crujiente y muy calentito. También estaremos hablando acerca de la pandemia y la vida sexual. ¿Se ha dañado? Le tenemos resumen del poder del amor y obviamente también le tenemos los consejitos de Doña Concha. Estamos agradecidos hasta donde ya no se puede, porque definitivamente ustedes han sido muy fieles y nosotros, para corresponder, somos muy fieles a ustedes. Y por eso hacemos este programa todos los días para ustedes y hechito, hechito, lo hacemos exactito como guante para que le quede a usted. Esto es Hoy es tu día. ¡Arrancamos! Esa canción, wow, y esos pasos. Yo no me acuerdo, no sé, a TikTok, sí, cuando hacíamos el TikTok. Es verdad. Cuando no hacíamos. Sí, porque TikTok. Ahora hay otras cosas más importantes. Pero a vos te encantaba. ¿Cómo saludarlos a ustedes hoy ya jueves? Buenos días. Muy buenos días. Así como dijo Fabri, hoy es Día de Acción de Gracias. Es verdad. Se celebra más que todo en Norteamérica, pero... yo digo que las cosas buenas sí se deben copiar. Sí, o sea, correcto. Es una cena o, por decirlo así, un convivio donde van a estar sus personas más cercanas y pues celebran más que todo la unión. Entonces, para mí, darle gracias a Dios, para mí es una buena celebración. Y sí, que sea todo el año, la verdad que hay que dar gracias todo el tiempo. La verdad que uno puede dar gracias todo el año, cualquier día, no se necesita una fecha especial para estar agradecido. Vamos a hablar de ese tema más adelante, cómo eso realmente nos... cambia el ser agradecido, nos cambia hasta la manera de pensar, de ver la vida. Y definitivamente yo estoy muy agradecida después de estos prácticamente 2 años tan duros que hemos tenido, de estar aquí con ustedes, de tener a las amistades que tengo, a las amistades que ya no tengo también. Doy gracias porque por algo me los quitaron del camino y por algo están las que están. Así que, y por algo tenemos a nuestra familia, tenemos realmente las personas que nos llenan, que hacen que nuestro día a día sea mejor. Así es. Gracias por las palabras, me parece. Totalmente. Y decir algo, agradecida debe estar la mujer de Fabri. Ah, no, sí. Porque honestamente, sí. Fabri se olvidó el teléfono. Se olvidó el teléfono. Dejó el teléfono. ¿Qué hombre deja el teléfono en la casa? Solamente un hombre completamente 100% clave. Sin clave. Lo único que tiene que hacer para abrir mi celular es hacerle así y ya sacó. Sin clave. ¿Qué hombre? Y está fresco como una lechuga. ¿Cuántos llegarían tarde al trabajo? Correcto. Aplausos. No es cualquiera. No es cualquiera. Los representas. Mis nervios de acero. Así. Ahí está. Nos representa, yo la lo verdad. Sé, yo lo sé. Para eso, más de un hombre llegaría tarde al trabajo, quemaría llantas, se quedaría sin gasolina, chocaría 2-3 carros en el camino, todo para volver por ese teléfono. No, yo lo sé, pero no, nosotros tratamos de hacer la cosa y hasta botamos las cosas por aquí. Ha de estar bien entretenida ahorita la esposa. No, sí, ya. Ha de estar jugando. Sí, está jugando en el teléfono. Jugando en el teléfono, sí. Copia de seguridad, mandándole al mento. No. Instalando ahí un par de aplicaciones. Ya me aplicó la de ellos. Fijo, ya me iba a poner alguna aplicación medio rara ahí. Pero bueno, señores. De GPS. Bueno. Pero bueno. Ya me siento bien. Podemos recomendar varios GPS por aquí. Así que, horrible. Continuamos con Hoy es tu día. Gracias por estar con nosotros y también gracias a nuestra querida chef, porque gracias a ella nos trae riquísima comida. Así que buenos días. Muy buenos días, chicos, y muy buenos días a todos ustedes allá en casita. Y hoy hay que dar gracias, todos los días hay que dar gracias a Dios por las bendiciones que tenemos, que son infinitas. Gracias a Dios por nuestra familia, por la salud y porque por Él estamos hoy aquí. Y bueno, también gracias a Dios por los amigos que despiertan a los otros amigos por allá. Y bueno, la cocina se viene deliciosa, como siempre. Miren, hoy vamos a hacer
una deliciosa tilapia y un moca riquísimo, así que no se puede perder la cocina el día de hoy, al igual que nuestra queridísima Conchita, y yo doy gracias a Dios por tu vida, Conchita. Ay, tan linda, muchísimas gracias. Buenos días, mis amores. Yo también estoy dando gracias al Padre Celestial por todos ustedes, por el mundo entero, por la familia completa, por nuestros amigos de la parte de la derecha, de la izquierda, por todos los que estamos siempre juntos. Que Dios nos llene de bendiciones, nos colme de energía para estar viendo siempre todos los días. Hoy es tu día, mis amores, que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar porque todos los días tenemos que tener esa devoción con el Padre Celestial y que el día nos camine, pero miren, suavecito. Vamos a orar. Amado Dios, te pido que en este nuevo día me colmes de sabiduría para alcanzar mis metas, humildad para vivir mis triunfos y valor para superar las adversidades. Caminaré seguro en tu nombre y sé que mis sueños se harán realidad. Amén, amén y amén y amén. Claro que sí, todos los sueños que tenemos, todos nuestros proyectos, mis amores, se van a hacer realidad. Yo ya estoy viendo un proyectito que tenemos por ahí con mis hermanos y eso va caminando gracias al Señor que nos ayuda y gracias al Padre Celestial que somos hermanos todos unidos en lo bueno, en lo malo y en lo feo, como dicen mis amores acá. Todos somos unidos, así tenemos que ser ustedes también con todos nosotros. Bueno, mis amores, nos vamos con la belleza de la casa. Oye, Vanessa, ¿a qué vamos? Gracias, Conchita, así es. Como estábamos mencionando, hoy es Día de Acción de Gracias y por eso queremos hacerles la siguiente pregunta. ¿Por qué quieres agradecer hoy? Queremos leer sus mensajes que nos envían a través de WhatsApp 8740-1966. ¿Por qué quieres agradecer hoy? Agradecerle a Dios por la vida, por sus hijos, por su familia, por su trabajo. Usted envíenos al 8740-1966 ese mensaje tan importante que más adelante vamos a leer. Y también los invito a que nos sigan en las redes sociales. Hoy es tu día HN en Facebook y en Instagram. Siempre, siempre se van muy buenos premios por ahí. Así que vaya a seguirnos a nuestras redes sociales. Y algo muy bueno que nos tiene ahorita Fabri es algo de Diproba. Así que vamos con Fabri. Y ese es un recordatorio. Mire usted, Diproba le pone magia a tu hogar. Por cada 200 lempiras en compras que incluye al menos 3 marcas patrocinadoras, recibe usted 2 puntos electrónicos. Coleccione 25 o 50 puntos. Y para canjear el producto de su preferencia, solo deberá pagar una mínima cantidad de lempiras. La magia, ¿dónde la pone? ¿Quién la pone? Diproba la pone, hombre. Diproba la pone. Qué bonita magia. Mira, magia, magia, magia. Magia a este corte comercial. Ya venimos, va, mi querido Gus. Así es, Fabri, ya casi es fin de semana y vamos calentando motores. Cuando regresemos, nos activamos así como Tavo al ritmo de la hora de la licuadora. Madera que me dio palo y palo me dio palito. Mira cómo me he quedado montado en el caballito. Que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol el primer traguito de café, yo me tomo toda esa taza, como que no, mis amores. Ical Coffee, ponle sabor a tu día con el único y delicioso Ical Coffee, un café de alta calidad lleno de sabor. Ahora está disponible en tu Walmart y país más cercano. No te pierdas la oportunidad de empezar tu día bien con Ical Coffee. Salud, mis amores. Delicioso ese cafecito. Ahora bien, tenemos una invitada súper especial, Mili Cano, jefe de marca de Uno, que nos trae muchas noticias. Buenos días, Mili, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo está Gus? Muy bien, gracias por estar acá con nosotros. Contanos, se viene Dale Play con Uno, que es una promoción innovadora, divertida. ¿Cómo podemos participar? Pues mira, Dale Play con Uno ya realmente está en su recta final, así que estamos invitando a todos esos clientes que todavía no han ido a nuestras estaciones de servicio, que vayan y sean uno de los felices ganadores de estos excelentes premios. Mira, la mecánica es súper fácil.
Solo tienen que llegar a nuestras estaciones de servicio participantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y por un consumo mínimo de 300 lempiras, nuestro bombero tendrá un código QR y va a poder escanearlo, seguir los pasos que le da este asistente virtual de WhatsApp y poder ingresar su factura y ser uno de los felices ganadores. Los premios, como lo puedes ver aquí, pues realmente son fabulosos. Tenemos Nintendo Switch, tenemos PlayStation, tenemos Smart TVs de 43 pulgadas. Y el regalo y el mejor premio que tenemos es al final de la promoción, donde vamos a tener dos felices ganadores de un año de combustible. Imagínate, ganarte combustible por un año, que no te va a caer súper bien. Totalmente, ya voy a participar, me voy a ir a escanear ese código QR ya. Ahora bien, contame, ¿cuándo se van a estar haciendo estos sorteos? Los sorteos, pues justamente el día de hoy tenemos uno de los sorteos semanales. Hoy pues pueden sintonizarnos a través de Facebook Live a partir de las 2 de la tarde en nuestro Facebook que se llama Uno Gasolineras, y ahí va, pues al instante vamos a poder ver quiénes son esos felices ganadores de los premios semanales. Y de igual forma, al final de la promoción termina el 10 de diciembre. El sorteo lo vamos a hacer el 13 de diciembre, donde vamos a tener estos ganadores que te digo, de un año de combustible, así como también mini laptops. Vamos a tener también más PlayStations, más Nintendo Switch, air fryers. Imagínate qué rico te caería un air fryer para Navidad. Así que invitamos a todos nuestros clientes que vayan a estaciones de servicio 1 y prueben esta excelente promoción. Ok, solo déjame hacerte una consulta. ¿Cuántos ganadores del año de combustible hay? ¿Cuántos son? Dos. Tenemos dos ganadores. Okay. Dos felices ganadores. Muy y lo bien. Único que tienen que hacer es seguir los pasos del WhatsApp, reclamar su factura en las estaciones de servicio por un consumo mínimo de 300 lempiras, y eso es todo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Mili, por estar con nosotros ahí en Casa Pilas, porque realmente hay que aprovechar estas promociones. Dale Play con Uno. Gracias por estar con nosotros, Mili. Un saludo. Gracias. Muy bien, y con estas noticias tan buenas, ahora nos vamos a mover un poquito el esqueleto con la hora de la licuadora, con Sandrita. Así es, Gus, y el día de hoy vamos a hacer un delicioso moca. Mira, cuando usted vaya a los lugares donde venden bebidas de café, pida un moca. El moca es el granizado y el café moca es el café caliente a base de chocolate. Para esto vamos a necesitar chocolate, leche, café, galletas de chocolate y azúcar. Y ahí tenemos, miren, ya listo para comenzar. Vamos a ir agregando todo a la licuadora. Lechita, cafecito. Este sí lo vamos a agregar todo. Cocoa. Y miren, vamos a agregar las galletitas. Cerramos por acá. Y miren, vamos a ir colocando esto por acá ya. Vamos a traer el vasito. Y miren, con esto ya estamos listos para la bailadita. Tenemos, miren, ya este delicioso moca del día de hoy. Y con esto, bueno, nos vamos ya con Elenita. Porque tú lo pediste, cerramos nuestro Mendel's Black Fashion con tus promociones
favoritas. Lleva todas las blusas de damas a tan solo 199 lempiras, los jeans de dama y de caballero a 299 lempiras. Promociones vigentes hasta el domingo 28 de noviembre en todas las 16 tiendas a nivel nacional. Y recuerda, Mendels, te quiero así. Pero con letras dulces me la llevo a mi sillón. Y eso que no tengo ni un peso, pero ya no le importa eso. Vamos con las redes sociales a ver qué anda por ahí. ¿Qué anda sucediendo? Vamos a ver en lo bueno, realmente la situación de Carmen Salinas, su condición de salud es bastante lamentable, pero dentro de todo eso hay buenas noticias porque hay una buena evolución. Okay. Así que vamos a ver el comunicado que envió su familia a través de las redes sociales, al público en general y medios de comunicación. Les compartimos que el día de hoy a la primera actriz Carmen Salinas le practicaron con éxito una traqueotomía y gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna y ella se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición. Así que agradecen los mensajes y también las oraciones que se le han hecho a la actriz. Evolucionando poco a poco, sabiendo que es una situación bien delicada. No es que ya está 100% bien, pero por lo menos paso a paso va mejorando. Así es. Así que esperamos una pronta recuperación de parte de la primera actriz Carmen Salinas. Y con esto nos vamos a lo malo de las redes. ¿Vos sos celoso? ¿Te consideras celoso vos? Jamás. En absoluto. Eso es solo una demostración de inseguridad de la persona que no tiene amor propio y entonces necesita celarse. Celar a la persona. Nadita, nadita, nada. ¿Cómo? Nada. No, lo justo y necesario para condimentar la relación. Una relación sin celo, así como un poquito. Sí, qué aburrido. Un poquito, así como para que se sienta que, le molesta. Bueno, ¿verdad? Pues alguien que se anda un poquito ahí celosito es J Balvin con su pareja, Valentina Ferrer. Vamos a ver la fotografía que ella publicó y lo que él puso. ¿Alguna foto con ropa? ¿Por casualidad? Ay, ay, ay. Bueno, porque es que, sí, casi todas sus fotos son así, las de Valentina. Es un tema, ¿eh? No, pero sí, solo, ya le damos chance. Parezco el Diego, el Diego que justamente hoy, pero el Diego. La verdad que, bueno, J Balvin sí, se le salió los celos ahí encima públicamente. Ese es un mensaje privado y sí. lo tiró público, ajá. Pero bueno. No, y aparte, pues, ella acaba de tener un bebé y mira. Imagínate, acaba de tener un bebé y el cuerpazo que tiene. Así es. Bueno, y pasamos a lo feo. Realmente que era feo cuando había un alumno en la escuela que decía, profe, hay tarea. Ay, sí, 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 sí. Los que éramos algo vagos en la escuela, sí, realmente yo iba a decir, no nos caía bien esa persona. Yo quería hacerlo una que otra vez, pero mis amigos me iban a hacer esto. Vamos a ver. Ahí le tiraron al otro, que es el segundo que también dice las tareas. Tomá, ¡plum! Ustedes dos. Ey, pusieron ahí un slow, ¿verdad? Sí, un slow motion. Un efecto delay, ok. Súper bien, las redes sociales, lo bueno, lo malo y lo feo. Espero que les haya gustado. Y en este momento nos vamos con Fabri y algo refrescante. O sea, nada por aquí, nada por acá. Y mire usted, a ver, ¿sabe qué es magia de verdad? Bueno, le comento que nadie se quede por fuera de la mesa para compartir en esta época. Haz que cada comida sea especial y destapa el sabor de la magia, de verdad, con Coca-Cola. Ya lo sabe, Coca-Cola siempre ha estado ahí y siempre con magia, de verdad. Seguimos con mucho más, mi querida Vane. ¿Con qué seguimos después de la pausa? Hoy es el Día de Acción de Gracias. Al regresar de la pausa, platicamos sobre la importancia de agradecer y usted en casita escríbanos a WhatsApp porque está agradecido el día de hoy. Estamos hechos para estar los dos. Bueno, ya estamos
listos para arrancar con la receta del día de hoy. Así como Gary está listo ya para anotar todos los ingredientes. Miren, vamos a necesitar tilapia, sal y pimienta, ajo, cilantro, culantro, mantequilla, crema, harina. Y miren, aquí encontramos por ahí unos tomatitos cherries para decorar. Entonces, miren, vamos a comenzar. Para que no se nos vaya a quemar la mantequilla, María, ya la vamos a quitar del fuego. Porque lo primerito es que vamos a salpimentar ya la tilapia. Y luego la vamos a pasar por harina. Aquí. Miren. Quitamos el exceso ahí y luego pasamos por acá. Vamos al otro lado. Solamente estamos empanando. Por ahí. Miren. Y ahora pasamos al sartén. Y ahí vamos a dejar esto para que se empiece ya a cocinar. Vamos a bajarle, ya está caliente, así que le vamos a bajar un poquito el fuego. Llevamos ya todo esto para acá para que no nos estorbe con el siguiente paso. Miren, el siguiente paso es la crema al ajillo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, para eso, el cilantro. Puede utilizar cilantro o perejil. Obviamente la receta original es perejil, pero no se preocupe, vaya. A veces en el supermercado o en el mercado tal vez encontramos que el cilantro está como más fresquito, más verde, más vivo. ¿Por qué no sustituirlo por el cilantrito? Entonces aquí vamos a pelar ya los dientes de ajo. Quitarle ya toda la cascarita. Y al momento de picarlo y de agregarlo ya al sartén, lo vamos a agregar junto con el cilantro ya bien picadito. Porque el ajo tiende a dorarse más rápido. Entonces, para evitar el amarguito, que se nos vaya a quemar, siempre lo agregamos con otro ingrediente al mismo tiempo. Entonces ahí. Y si usted ya hizo su pastita de ajo, una cucharadita, más que suficiente. Vamos a ir viendo cómo va esto. Vamos a esperar un ratito más para que se nos dore bien. Ya llevamos esto para acá. Y agregamos ya, colocamos en la tabla para picar el cilantro. Y aquí mismo, miren, encima del ajo para seguir picando más el ajito. Y ahí se va a ir mezclando. Miren, y esta es una de las recetas al ajillo más fáciles que hay. Bueno, todas son facilitas, pero esta es súper básica y facilita, que nos puede sacar de problemas cualquier momento. Agregamos mantequilla. Mantequilla, en la mantequilla, María. Vamos con el cilantro y el ajo bien picadito. Damos una movidita por ahí, que se vaya mezclando ya todo esto muy bien. Y aquí, miren, damos vuelta a esto ya para que empiece ya a cocinarse por el otro lado. Y me voy a ayudar, yo le voy a ir poniendo un poquito de aceite encima para que se nos empiece a dorar. Salpimentamos nuestra crema
Y luego cuando regresemos ya vamos a ver cómo queda esta deliciosa receta, así que no se pierda la segunda parte de la cocina. Pero ahorita nos vamos ya con este tema tan interesante con los chicos. Hoy en el Día de Acción de Gracias, no en Honduras necesariamente, pero en muchos países se celebra el Día de Acción de Gracias. Vamos a hablar acerca de por qué es tan importante ser agradecido en la vida. O sea, parece mentira, pero las personas que expresan gratitud, que son agradecidas en su día a día por todo lo que tenemos, gozan de una salud física y mental mejor, así como también una mayor resistencia emocional. Parece mentira, pero la gratitud cambia nuestra estructura molecular del cerebro y hace que nos convierte en personas con mejor estado físico, mejor estado mental y en personas más felices. Es verdad. Muchas veces nos cuesta ser agradecidos, pero ¿por qué? Porque realmente hemos normalizado todo lo que vemos, todo lo que vivimos día a día, lo vemos como, normal, como parte de nuestra vida. Y porque pues nuestro cerebro tiene de alguna manera un sesgo de negatividad. Sí, o sea, cierto. Siempre estamos pensando como en lo peor y no en lo mejor. Y debemos de ser muy agradecidos, debemos de todo, desde el momento que abrimos los ojos, desde el momento que nos levantamos en una cama, con un techo, con nuestros seres queridos en la misma cama, en la misma casa. Que respiramos. Al iniciar el programa dijiste algo súper importante, hasta incluso de lo malo, porque tal vez te alejas de personas, te peleas con X o Y, amiga o amigo, y de repente te alejas de esa persona y pensás que es algo malo, pero en realidad es algo bueno para vos, que también hay que estar agradecido a ese tipo de cosas. Correcto. Y creo que muchas personas se dan cuenta de querer agradecer de ciertas cosas. Uno quiere agradecer, vámonos de nuevo porque acá los muchachos. Sí, porque correcto. Te quitaron la idea. Me quitaron la idea. Venía así, mirá. Sí, Y te metieron el freno de mano. No. Sí, pero creo que hay muchas personas que esperan a que le pase algo malo para agradecer lo que realmente le está sucediendo. Por ejemplo, no sé, se enferma, no tiene una situación muy crítica, heavy, y decís, no me estaba dando cuenta de todo lo que realmente tengo. Ajá. Y creo que hay que hacer conciencia antes de que eso suceda. Es correcto. Correcto. Yo en lo personal creo fervientemente, como persona creyente, por ejemplo, en un Dios soberano, creo fervientemente de que todo lo que pasa, incluyendo las cosas que nosotros alcanzamos a ver como malas, son positivas. Son buenas. Porque de alguna u otra manera es que o no te convenían las situaciones que te iban a pasar, o simple y sencillamente de algo te está protegiendo Dios, o también el hecho mismo de ver las cosas, como dicen por ahí, con el vaso medio vacío, medio lleno, hace una gran diferencia, una gran connotación de diferencia en cuanto a la forma en cómo vas a andar por la vida, o agradeciendo o maldiciendo. Yo prefiero andar agradeciendo. Es correcto. Y ahora, después del confinamiento, tenemos que realmente pensar qué podemos hacer para siempre estar agradecidos, para siempre de alguna manera agradecer que seguimos con vida, que seguimos bien de salud, a pesar de todo lo que ha pasado en estos prácticamente 2 años que llevamos con lo de la pandemia, y una vez que pase, cómo seguir siéndolo. Y es bien fácil, con solo el hecho de levantarnos de la cama, lo que decía, hay que dar gracias por abrir los ojos. Sí. Hay que dar gracias a nuestros familiares, a nuestros amigos, por estar ahí, por siempre escucharnos, así sea una tontería, así el día que llegamos con hambre a la casa de ellos y nos dieron un platito de comida, por todos esos detallitos, porque nos dieron jalón, porque nos trajeron un cafecito, por todo eso, ¿verdad? Hay que practicar mucho la meditación. Sí. Hay mucha gente que no cree en la meditación, pero sí ayuda porque te ayuda a centrarte. Es correcto. Agradecernos a nosotros mismos, porque nosotros usualmente somos nuestros peores jueces, ¿cierto? Nuestros más grandes críticos. ¿Por qué no hiciste esto? Sí, si hubiese hecho tal cosa. Exacto. Entonces nosotros realmente tenemos que ser agradecidos todos los días por la vida que tenemos. Eso nos va a hacer mejores personas en la manera en que nosotros estemos
meditando y pensando en nosotros y dando gracias a la vida, a Dios, a la gente que nos rodea y todo, créanme que vamos a ser más felices, vamos a tener mejor actitud hacia la vida, hacia nuestro trabajo, hacia nuestras amistades, hacia nuestra familia, y no nos vamos a meter en la vida de nadie más. En la vida es porque una persona feliz no se mete en la vida de nadie, ni anda criticando a los demás. Y entonces, fíjate que en la rutina es cuando como que se pierde eso de agradecer. Exacto. E incluso también puede ser con tus familiares más cercanos o con tu pareja. Y por cosas mínimas, olvidas decir gracias. Y entonces eso va debilitando un poco también la relación. Así que yo creo que decir gracias no cuesta tanto. Debería de ser algo tan normal. Decirlo a diario, decirlo varias veces, no se va a gastar la palabra, no va a pasar nada. Así que de nuestra parte, decir gracias a otra persona se siente muy bien. También. Y sabes que algo bien típico del ser humano, no sé por qué será, si nosotros hacemos 99 favores y no hacemos el favor número 100, esa persona nos deja de hablar. Sí. Entonces, hay que ser agradecidos por esos 99 Exacto. favores que nos hicieron. Uh-huh. No pensemos en el favor que no nos hicieron, uh-huh. en la ayuda que no nos dieron esa única vez. No sabemos los problemas que está pasando a la otra persona. Agradezcamos. Y si nos dijeron que no, tal vez a la larga es una bendición Así la es. Que nos está pasando, con lo que decías. Entonces, hay que Exacto. ser agradecidos solo porque yo te pude ayudar hoy. Y vos tal vez estás esperando mi ayuda mañana y no puedo, no solo por eso, hay que, ¿me entendés? Hay que ser agradecido en todo. Fíjense que yo le voy a recomendar a la lectura, siempre voy a la lectura, pero es que es importante. Hay un libro que se llama El Poder del Liderazgo, del señor John Maxwell, que es muy bueno, yo lo leí, y hay un capítulo entero dedicado al poder del gracias. El gracias, es decir, gracias cada día, te abre una puerta que no tiene usted idea. No se cierre puertas, sea agradecido, aun si las cosas no pasan como uno quiere, diga gracias, porque de alguna u otra manera yo sé que esto no me convenía, paso a lo siguiente y agradezco a quienes sí me van a abrir la puerta. Entonces hay que ser agradecido siempre, no importa qué, porque las puertas que te van a abrir y las puertas que tú mismo te puedes abrir con esa palabrita tan fácil de decir gracias, eso puede ser muy importante para tu vida. Palabras mágicas, como le decía Correcto. Yo a mi hija. Correcto. Por favor y gracias. Exacto. Sí. Así que bueno, hay que ser agradecidos no solo hoy, sino que todos los días. Y esta costumbre, a pesar de no ser latina, de no ser hondureña, es una buena, bonita costumbre hacerlo y tal vez no hoy, pero escoger una fecha en familia donde podamos dar gracias por todo lo que tenemos. Y este tema fue traído a ustedes gracias a Cable Color. Déjame que te cuente. Diproba le pone magia a tu hogar. Por cada 200 lempiras en compras que incluya al menos 3 marcas patrocinadoras, recibe 2 puntos electrónicos. Colecciona 25 o 50 puntos. Y para canjear el producto de tu preferencia, solo deberás pagar una mínima cantidad de lempiras. Así que ya lo saben, mis amores. Vámonos para Diproba. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista. De canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Hoy nos vamos para... Nos vamos a Jalón. A Jalón. Ocupamos Jalón. ¿No? ¿Quién nos lleva hasta Asia? Oiga. Hasta Asia. Porque nos vamos directamente a Vietnam. A la isla de la bahía de Jalón. H-A-Long. Long. Okay. Ya te entendí. O sea, así hablando se entiende la gente. Vamos directamente para Vietnam porque... El patrimonio mundial, uno de los patrimonios mundiales de la UNESCO es esta bahía porque son 2,000 islotes, ¿sí? Que están hechos justamente con roca kárstica, recubiertas de vegetación selvática. ¡Oíme, qué cosa más hermosa! Sobresalen del agua. Qué cosa más impresionantemente hermosa. Creo que yo pocas veces en mi vida veo cosas tan hermosas. Por ejemplo, estamos hablando de la isla con una bahía de alrededor de 2,000 islotes. Roca kárstica recubierta de vegetación selvática. Qué así cosa es, más es. Increíble. Bueno, se han hecho bastantes películas también acá por el tema de la vista que tiene. Ahí en la primera toma, no me acuerdo el nombre de las películas. No que sé si hicieron, pero imagino que Avatar, King Kong. King Kong también anduvo por ahí. El asunto es cuando veíamos la primera toma, o sea, cómo los islotes están muy cerquita uno del otro.
Qué realmente, para que tengan una idea, son 160 kilómetros más o menos de la capital vietnamita. Se parece y, como que a Dragon Ball Z, así como para que va a salir Goku ahí volando. ¡Ay, el cielo! Sí, que creo. Justamente, el nombre Halong significa dragón descendiente. ¡Ah, ahí está! ¿Sí? Ya está. Para que vean, estamos situando. Oírme. Ahora bien, el porqué es porque dice que hay una antigua leyenda que explicaba que el nombre es un dragón que bajó por las montañas hasta el mar y con su enorme y pesada cola del dragón fue moldeando las montañas y haciendo los islotes. Oh. Por eso le pusieron Halong. 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 Qué buen Halong. Mirá así, así. Ahí está. Ahí hasta Vietnam. Hasta ahora, Vietnam. Lo más típico, ahí hay muchos cruceros que llegan. No son tan costosos, entre comillas, para lo que son los cruceros. Pero estamos hablando más o menos de unos... ¿De cuánto? Más o menos unos $1,500, unas tres noches, obviamente con todo el tema de los cruceros como conlleva eso, ¿verdad? ¡Wow! Una gran cantidad. Pero bueno, si usted tiene la posibilidad de irse a Halong, por lo menos, a Vietnam. A Halong, como yo sea. Digo que nos vaya. Vamos para Vietnam. Pues sí, está genial. Que... Sinceramente, es uno de los lugares más épicos en lo personal que yo no había visto hasta la fecha. Qué lindo, solamente con ver esos islotes de verdad que ya te hace el día. Así es, así es, así que ya saben. Ahora bien, nos vamos directamente con... ¿Desde Halong? ¿Desde Halong? Nos vamos a Halong. Nos vamos para allá porque anda Vane ahí con un buen mensaje. Qué buen y Halong. Muy delicioso. Halong. Así es, amigos, en este día les queremos contar que llegó a McDonald's la nueva y grande Big Tasty con una rica salsa ahumada, vegetales frescos con carne 100% de res o pollo según tu preferencia y puedes disfrutarla en cualquier McDonald's o pidiendo por la app de servicio a domicilio Express con envío gratis y disfruta de la nueva Big Tasty de McDonald's. Además de que siempre les digo que nos sigan en nuestras redes sociales porque hoy se van dos vales de consumo en McDonald's, así que a seguirnos y a participar. Y con esto nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Al regresar de la pausa vamos a descubrir qué tan cierto es que la pandemia ha dañado la vida sexual de las parejas. Y seguimos con más de Hoy Estudia y les recordamos que DiProba le pone magia a tu hogar. Por cada 200 lempiras en compras que incluya al menos 3 marcas patrocinadoras, recibes 2 puntos electrónicos. Colecciona 25 o 50 puntos y para canjear el producto de tu preferencia solo deberás pagar una mínima cantidad de lempiras. Así que aprovechen, vámonos todos para DiProba y aprovechemos estas promociones. Bueno, Conchita, ya estamos acá. Esa es la actitud de las reuniones de este fin de año. Riquísimo. Y a veces lo que pasa, Conchita, es que compramos demasiado pan y después ahí lo dejamos. Sí, se arruina. Y se empieza a poner durito. Durito. Y así como que no está fresco. Entonces, hoy les vamos a dar un tip. También. Bueno, ya se agarra modo, usted utilice ese pan para otra cosa y no para comer. ¿Para qué? Se puede limpiar las paredes. Ajá, las paredes de tu casa. Ajá, las paredes de la casa. Ajá. En serio, yo estaba viendo eso ayer, fíjate. ¿Sí? Sí. Ese va a ser útil para la otra semana. Ahí van a ver cómo se hace. Y bueno, mira, este pan ya está duro. Ay, sí. ¿Quieren ver cómo que está duro? ¿Vieron? Rebotó. Como piedra. Bien como mata piedra. Un pícaro. Entonces, lo único que tenemos que hacer, ¿por qué se pone así el pan? Porque pierde humedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es humedecerlo así, con los deditos, un poquito. No es que lo va a empapar, ¿verdad? Solo es como un poquito. Ahí. Y luego lo llevamos al horno. Y aún para que quede más rico, más suavecito, lo ponemos en papel de aluminio. Ahí. Como volverlo a hornar. Sí, mire, entonces cuando ya se vaya a empezar a calentar, obviamente la humedad va a empezar a echar el vapor y eso va a ayudar a que el pancito se vuelva a poner blandito. Y después
unos minutos antes, lo quita del papel de aluminio, ya para empezar a dorarlo y que se ponga así doradito por encima otra vez, rico, crujiente. Entonces va a tener un pan crujiente, pero rico, suavecito por dentro. Eso me encanta. Mira, entonces ahí está. Este yo lo voy a llevar al horno. Está bien, y yo me lo voy a comer más tarde. Exactamente, con mantequilla crema, rico. Ya ven. Uy, qué rico, mis amores. Con esto nos vamos ya con los chicos. Espero que les haya gustado el tip del día de hoy. Y andamos de negro, ¿sí? Bueno, seguimos con más correctamente y a continuación viene el tema. ¿De qué, qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Es que como no veo el monitor, yo estoy aquí como que estoy en la sala de mi casa. Sí, sí, literal. Falta ¿cómo? Nala ahí. Falta Nala, Matilda. No sé. Estamos en casa. Pues sí, estamos sí, en casa. Sí, esa es segunda casa. Matilda, Lucrecia, Toby. Sí, yo ando calcetines. Acá hay perro. Ahí está, sí, ahí está, es cierto. Bueno, las mascotas. Al que le caiga el web. Ok, bueno, pues ya. Señoras y señores, vamos a hablar de un tema que a muchos ya les ha pesado y las ha pasado factura. Y es con respecto a las facturas pagadera en 9 meses. Correcto. Sí. La, no, también en 9 meses, pero también a otros de una no tan buena manera. Y es que le comento de que han habido factores que han ido en detrimento de la sexualidad de las parejas durante la pandemia. Sí. Según... De la pareja, pero no... No. Pero no del individuo. Pero no del individuo, correcto. Bueno, ya eso ya solo otra mente. Bueno, le comento. La situación es la siguiente, y es que según especialistas, antes de la pandemia, había parejas que eran como dice, aquí cito textualmente, que pasaban la noche como dos barcos que pasan en la noche. ¿Usted ha visto dos barcos que pasan ahí nomás en la noche? Como que nada, ahí ya estuvo. Pero... Al fin y al cabo, llegó el momento en donde tenían que estar juntos prácticamente todo el día. Uh-huh. Y hubo un pico, es decir, un despunte de las relaciones picos íntimas dentro de la casa, porque obviamente pues no tenés muchas otras cosas que hacer, ¿no? Ajá. ¿Qué te pasa, Gustavo? ¿Se te está yendo el público o qué? Yo me estoy riendo acá de los comentarios externos. De algo te acordaste, ¿verdad? No, bueno, sí, también. Ok. Ahora, la situación es esta. Ok, va un pico álgido de sexualidad porque obviamente está metido en la casa y que pero llega un punto en donde ya llego hasta el top y de repente es como que va para abajo. ¿Qué hacer si ese es el caso, mis queridos compañeros? Mira. ¿Qué no caso, sé, o sea, estamos aquí para darle. Cuando ya va para abajo, es un tema complicado. Sí. Hay que alimentar un poco la relación. Porque sí, claro, en estas circunstancias de la pandemia, todo el tiempo encerrado, todo el tiempo viéndose, tal vez va bajando un poquito el líbido. Eso es la cosa. Pero creo que... Pero hay parejas que se volvieron a enamorar. Creo que es el momento de experimentar cosas nuevas. ¿Creen ustedes que el estrés tiene mucho que ver con esto, por el estrés de estar encerrado, casi no salir? La rutina, me imagino, porque como eran muchos meses encerrados, me imagino que por eso, pero realmente yo en lo bueno siempre traía muchas bendis. Al mundo. En esos meses. Correcto. O sea, ahorita hay un sí, es impresionante ahorita cómo hay niños, cómo hay nacimientos, cómo hay ahorita un montón sí. de... Estaban COVID. Sí, y yo sí creo, o sea, yo sí creo que la pandemia ayudó a muchísimas parejas a reencontrarse. Okay. Que por la rutina... Correcto. En la noche eran como dos barcos pasajeros, pues como que solo convivían, se compartían, pero punto, pues. Pero aquí está el punto también que quiero hacer. Ok, sí, hubo una como tipo luna de miel, una nueva luna de miel, por así decirlo. Pero toda luna de miel tiene su punto en donde ya va para abajo, es decir, ya estuvo. Ya se empalagó. Correcto, ya se empalagó. Y hay muchos que están pasando por eso de decir, ok, ya que ya hicimos todo lo que había que hacer, ¿qué más? O sea, ya llegan a un punto donde ya no tienen ni siquiera un poquito, se ponen a decorar la casa. Sí, no sé, hacer algo, no sé, algo más. No, pero la realidad es esa. Y hasta incluso las relaciones que han terminado post-pandemia. Porque funcionó la pandemia nada más. Ah, correctamente. Post-pandemia ya cambian las cosas. Ya, explico, correctamente. Porque se abre el panorama. Miren, lo que recomiendan los especialistas, no se hablas con tanta claro, propiedad. Claro, porque estaba encerrado, solo mirabas a esa persona. Exacto. Ya, por pandemia, ahora ya viste todo la floristería, pues. Correcto, ya fuiste a ver toda la floristería. Completamente de acuerdo, el jardín completo. Varios barrancos por ahí. Ok, bueno, la cuestión al fin y al cabo es que, según especialistas, no lo digo yo, es salir de esto probando cosas nuevas en pareja. Ahí...
Y yo creo... Me pongo nervioso. En pareja estable. Según los investigadores del Instituto Kinsey sugieren un comportamiento específico para mejorar las cosas. Agitar la vida sexual. Es decir, hacer cosas dentro de pareja. Exacto. Que no hacías anteriormente. Es correcto. Cambiar los lugares, diferentes experiencias, diferentes juegos. Juegos, correctamente. Y creo que hay que... posiciones distintas a la hora de hacer diferentes cosas. Dicen que... creo que eso alimenta muchísimo el proceso de una pareja. Vamos a hablar en serio. Sí, pues sí. No es que... porque si no, siempre igual, como decía Van, el tema de la rutina, no solamente la rutina del día a día, sino también la rutina a la hora de tener intimidad. Se hicieron estudios muy específicos con varias parejas y se dio a conocer de que probar nuevas cosas, posturas, prácticas fantasías, juegos, masajes, etcétera, ayudó muchísimo a que la pareja no quedara rezagada en cuanto a lo que había estado haciendo o no haciendo durante el tiempo de pandemia. Entonces, si hay personas que están pasando por un declive en la vida sexual, lo más importante es, en primer lugar, que se pongan de acuerdo con su pareja a empezar a utilizar cosas nuevas o hacer cosas nuevas o simple y sencillamente hacer cosas en realidad que tal vez antes no lo hacía en realidad. Porque eso puede afectar mucho y ha afectado muchas parejas. Al principio sí, en cuanto a dar a luz a muchos nuevos ciudadanos, pero también en cuanto ya que la vida sexual vaya bajando y eso hay que tener cuidado. Es correcto, sí. Correctamente. Entonces, esa es la parte. Cuidado. Ajá. No, decilo. Yo comentando así, tirando el dulce ahí, como... ¿ah? Ojo, según la gente empieza a volver a su antigua rutina nuevamente. Entonces, eso también viene muchas veces tanto en detrimento como también puede ser un punto alentador, porque ya a comparación del año pasado, donde estuvimos todos tan encerrados, ya la gente no está tan encerrada y puede volver a una rutina la cual le permita llegar a hacer cosas nuevas también en sus relaciones de pareja. O darle un poquito de espacio también. Sí, porque has estado con tu pareja constantemente. Puedes ir de los dos lados, porque puede ser que te acostumbraste tanto a estar con tu pareja que empezás como a necesitarla mucho y tal vez empezás a ahogar a tu pareja en un punto. O por lo mismo que has estado con esa pareja tanto tiempo, encerrado sin compartir con otra persona, es que a la primera salís volado. Correcto. Si elimina usted, según el especialista, ya va a ir concluyendo, si se elimina el factor de estrés, repito, eso es importantísimo, si se elimina el factor de estrés en la pareja, eso va a mejorar instantáneamente su vida sexual. ¿Cuál es el factor? ¿Ha identificado usted el factor de estrés entre usted y su pareja desde que están encerrados en la pandemia o después de la misma? ¿Cuál es ese factor de estrés? ¿Qué es lo que está estresándonos? La pandemia. Aunque la intimidad puede te ayudar a desestresar. Claro, pero los problemas del día a día es todo. Sí. No solo es la pandemia, es todo. Sí, hay que analizar si ya te molesta absolutamente todo de la pareja. No es que me moleste todo de la pareja, sino que el estrés de que si tenés que pagar cuentas, que si tenés que... Sí. Que la cosa... Imagínate que te hubieras quedado en pandemia sin ayuda en tu casa. Sí, complicado. Todo eso, venir a trabajar, dejar la casa sola, tener que... Cuando estás en la casa te das cuenta de todo lo que tenés malo en la casa. Correcto. Y eso te va sumando al estrés también. Exacto. Y usted, por ejemplo, caballero que nos está viendo, y también, bueno, a los dos realmente, pero si usted ve que su esposa está haciendo muchas cosas, ayúdenle en casa, quite ese nivel de estrés, o por lo menos disminúyalo, y de esa manera su vida sexual va a mejorar muchísimo, porque si la mujer está estresada, créanmelo que no va a haber absolutamente nada ahí hasta que el estrés disminuya. Es correcto. ¿Verdad? Joel, te recomiendo que me vayas a comprar lo que te pedí hoy en la mañana, por favor. Si lo está viendo, Joel, por favor, por una armonía, una paz en el hogar. Para que liberemos estrés, solo necesito un poquitito de alambre de amarre y unas abrazaderas, por favor, para arreglar una estufa. Suena que va a ser un amarre en serio. Con la foto de Joel. A mí no me gusta ir a la ferretería y siempre me dice, ¿y no te quedas en la ferretería en la pasada? ¿Por qué no pasas? Bueno. Bueno, ahí está. Joel, pilas ahí. Pero vean, es cierto, si usted viene y es atento, vea, joder, mire, póngase las pilas y toda la cosa y mire, baje el nivel de estrés. Le puede ir bien. Y le puede ir bien, correctamente. Así es que ahí está. Caballero, y se lo digo también por experiencia, caballeros, bajemos el nivel de estrés de nuestras parejas. De esa manera, pues, nos va mejor.
¿Sí o no? Pero bueno. Totalmente. Bueno, ahí está, señoras esposa y señores. Esposa feliz, vida feliz. Así es. Sí, estamos de acuerdo. Más que de acuerdo. Ahí está, bueno, cuando te cases, bueno. Esposa, hoy le va a ir muy bien a Fabricio porque dejó el teléfono en la casa. Entonces, sí, la esposa va a estar. Son feliz. Dos cosas. Ah, debe estar, pero muy bien. O mañana lo vemos con las maletas. Sí. Viene con todo acá. Viene con todo. O vengo cargando todo acá. Hasta panda. O vengo cargando a la perra también. O sea, pero bueno, ok. Señores, ya lo saben, para mejorar su vida íntima es muy importante desestresar y siempre que esta pandemia nos ha venido a arrasar en muchos aspectos, pero no deje que nada, nada vaya a interponerse entre su pareja y usted. Seguimos con mucho más en Hoy es tu día. Mis amores, quiero recordarles a ustedes que para esas divertidas celebraciones de tus hijos, confía en unos sabrosos medallones de Pollo Rey. Solo las sacas del congelador, calientas y sirves. Es un producto 100% cocinado de Pollo Rey. Confianza desde su origen. Pollo Rey. Tremendo juego de tocaera, besaera, mordeera, era ayer en El Poder del Amor. Lo mejor de todo es que a Gris se le hizo el vecino con Sergio. Esta parejita ya cuajó. Todos los detalles al regresar de esta pausa. Ya le bajaron el nivel de estrés. Señores, ya venimos. Chiquititas igual que yo, de repente se dan cuenta que se sienten irritables, que andan sudando por nada, que están enojadas por nada. Mis amores, para ustedes es este gran consejo. Botánica Works Menopausia es un producto europeo 100% natural que elimina los sofocos, elimina la loquera, la cabeza suya, mis amores, y todos los trastornos que hay emocionales, esa inestabilidad que uno mantiene durante... Este tiempo es horrible, así que para quitárselo, único y exclusivamente con Botánica Works Menopausia. Eso es para ustedes y para mí. Cuando te conocí, de vuelta, para la vuelta, voy a amarrarla toda la carne suelta. Muy bien, bueno. Vamos a hablar de El Poder del Amor. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor y esa agarradera que se tenía las el día de ayer. Las expresiones. Ah, no. Expresiones. Amarradoras. Amarradora. Correcto. Y hubo besito. Al fin. Entre Gris y Sergio. Uy. Y qué besito. Buen besito. No fue un. No fue un primer besito, sí. Se han fijado de que ahorita va más rápido. Antes, no sé, yo así lo siento. Sí, se acaba, tiene que ponerla. La cuestión es que ahorita es como que ya, démosle ya, o sea, veamos ya. Antes no, antes, démonos espacio, conozcámonos. Ya. No, ahora ya hay 101 capítulos. De El Poder del Amor. Wow. Así ¿cómo? Que es como una ya serie se conocen bien larga. Bien. Exacto. Sí, es como de esas series que ves que decís qué larga esta serie. Ajá, pero sí, ha estado muy bueno El Poder del Amor. Cada capítulo lo disfrutas. Entonces, ayer estuvo muy bueno. ¿Notaron? No sé, yo será que yo lo noté en alguna forma. ¿Notaron cierta mirada rara con respecto a nuestra queridísima Vanessa Claudio ustedes? Me pareció ahí como algo yo vi algo, o sea, yo sé cómo hizo aquel, vi un lindo gatito, yo vi algo raro. Pero no sabe, no contesta. Pues sí. Mejor estar ahí como que... Bueno, no sé. Habrá que ver. Mejor no opinar. Mejor no decir, porque a saber cómo son los fans. Uno nunca sabe. Hay que ver cómo son. Uy. No, pero la mirada bellísima de Vanessa. Ah, no, siempre bien. Bella, hermosa, divina. Matadora, claro. Divina. Ustedes, pero bien, Ricardo venía con todo y terminó llorando en cada capítulo. Oye, ¿Qué llorón se mira, hizo. Es peor que una novela mexicana. Ay, no. O sea, honestamente. Ya. Vos viste las novelas mexicanas que hay 15 tomas, las 14 y medio están llorando. Bueno, sí, qué pereza. Ricardo fue eso. Ni así siquiera que te espero un gran semana. Papel en la novela mexicana, casi seguro. Oíme, ni siquiera lleva una semana. Oye, lo que me da mucha risa es que él estaba, solo estaba así. Y me encanta Sebastián porque le dice llorar con lágrimas. Sí, llorar con lágrimas. Sí, 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 sí. Y ¿quién estaba diciendo? Eso nos pasa a todos. Todos hemos llorado, pero... Bueno, Gris llora de verdad. Gris le dijo en su momento, o sea, todos hemos llorado, pero... Y le dice Shirley, pero no llevas ni una semana aquí. Sí. Aparte es como que no lo veo, o sea, el hombre puede llorar, o sea, eso hay que sacar eso...
esos mitos y esas estructuras, pero Ricardo está todo tatuado, con la barba, todo grandote, así, los botones que se rebalsan. Y de repente, y es como, no pega. Pero bueno, Ricardo, igual te ves bien, no sé cómo son los fans de Ricardo. Pero por las dudas, Ricardo, muy bien. Llora bonito. Sin lágrimas, pero llora bonito. Bueno, vamos a recordar lo que pasó el día de ayer en El Poder del Amor. Están a punto de cumplir un mes. Cuéntenme cómo van y cómo va esa relación. Qué loco. Eso. Así de rápido pasó. O sea, se escucha rápido decir un mes, pero han pasado muchísimas. Yo siento que ha sido mucho más tiempo. ¿Cómo estará de amañada? En realidad fueron a cumplir como 3 meses. ¿Cómo estará? Sí, parece que fuera mucho más. Un y año. Más. El choque de emociones y el sube y baja y todo, pero ya llevamos un tiempo, ya varias semanas. ¿Y qué hace más? Estamos, ¿baja o sube? En que estamos, ¡ay, Melissa! Que estamos muy bien y no, yo soy súper contenta, ¿vale? Soy súper contenta. Pienso en ya poder estar en la casa de una de mis mejores amigas, ella tiene 2 hijas, que él se esté tomando su agüita dulce con el esposo, yo platicando con él, o sea, estar en mí. Haciendo el asadito para servirle. La baleadita, el pollo chuco, comiendo la comida que nos gusta, llevarlo a conocer todo lo que es mi realidad y mi vida. Y me da muchas ganas, pero mucho miedo, porque así como todo puede salir bien, que es lo que pues uno espera, todo puede salir un poquito mal. Quiero hablar de Sergio. Cris, ¡tarara! Que hoy hablaba de que se puso guapa, por favor, párate, da la vueltita para que te vea. Se puso. Dale. Tiene que te. Perdón. Machula, maleta. Miren qué guapa, nada más. Mamá. Bonita. Vaya, vaya. Muy, muy, la muy tentadora. Vanessa no puede verle hoy, entonces. No, pero, obviamente yo dije que voy a tener paciencia, pero si lo tengo tan cerca, de repente ya. Ya, dile que le tiene ganas. Pero me estoy aguantando, así que. Vale, ¿quieres saltar? Pero te quiero aclarar que él comentó que desde antes de llegar aquí le enseñaba el perfil de Gris a sus amigos. ¿Qué? Eso hice. Ay, Sergio, prepárese. Ay. Apriete. Ay, juepucha. ¿Qué? Lo mejor que le ha tocado. ¡Ah! ¡Ay, Dios, qué vergüenza! ¡Oye! ¡La suerte! ¡Terrible! ¡La suerte es así! ¡El destino! ¡Dios! Ella no tenía que moverse. ¡Eso, Melin! ¡Se me rió, mi! ¡Salió eso! ¡Ay, salió eso! ¡Sotilín! ¡Sotilín! ¡Dale, Tilín! ¡Se besuquearon! ¡Bien! ¡Bien! Oye, ¡buen beso! ¿Y se acordaron de vos? ¡Pollo chupo! ¡Pollo! Que yo hago una votación acá en Televisión Nacional, el pollo chuco tiene que ser un plato típico hondureño. Algo que sea identidad nacional. Tipo la baleada. Tipo la baleada. Correcto. No, pero más baleada. Cuando lleguen los extranjeros digan, baleada y pollo chuco. Ahí está. ¿Me entendés? Entonces, o pollo chuco. Pollo chuco. No pollo. No, es pollo chuco. Ah, ese es pollo chuco. Pollo. Sí. Entonces, okay. Porque sí, hay que probar pollo chuco cada vez que vengan. Me encantó que Renier llegó a mover los dados. Sí, muy bien, muy bien. Es que tenían que besarse. Sí, tenían que ya. Oye, ya y qué guapa que estaba Gris. Fíjate que sí, se miraba muy bien. Bien guapa. Tengo que decirlo. De verdad que las dos parejas de las hondureñas son Honduras y Paraguay. Yeah, baby. Sí. So, de verdad que se nota que hay amor, que hay cariño, que nada es actuado. Están los nervios, está todo eso que nos gusta ver y que nosotros mismos hemos sentido eso. Entonces se ve tan real, no como otras parejas que... No sé. Hasta Gris dice, ay, me da vergüenza que este que el otro. Y si fueran otra pareja, bueno, como Melissa, que le tocó besuquear la parte de... Ah, sí, el... Acá. ahí. No, pero lo mordió bien bonito. No, sí, no, pero no tuvo el problema, Melissa. Pues si no, vení para acá. No, solo.
Qué bueno, pero bueno. Ay, sí, pero Melissa no le tiene pena nada. No. Me gustan las dinámicas. Sí. No, pero sí es cierto. Recalco lo que dijo Vanessa. De verdad, las parejas más reales, y yo creo que ya lo dije también ayer y lo vuelvo a repetir. Sinceramente, las parejas más reales son Mariale y Gris. Con Griser. Sinceramente son las parejas más reales, las que se acoplan y, ojo, las que también hacen las cosas como tiene que ser. No se ven fuera, adentro sí se están viendo y se ven muy bien. Así es. Es así. Correcto. Así que apoyar siempre a las hondureñas y los paraguayos, pues se llevan muy bien con las hondureñas, así que es súper, súper. Sí, y recordemos de apoyar a Mariela y a Gris, y también hay que apoyarlos a ellos. Las votaciones ahora son dobles, así que tiene que ir a votar por la hondureña, Mariela o los Gris, y el paraguayo, Alejandro o Sergio. Correcto, que viva Honduras y que viva Paraguay, que de hecho y la verdad. Exacto. Ay, hombre. Vamos a ver lo que va a pasar hoy en el Poder del Amor. Ya llegamos no a ese. Estar conmigo como ya pareja. Llegamos a ese. Te lo pregunto. Sí. ¿Qué quieres tú? Ahora mismo no quiero una pareja. Anda con Fred, anda a escucharlo a Fred, anda con tus opiniones de la gente. Escúchame acá. No me toques, por favor. ¿Ah? No me toques. No quiero pensar ya más mal de él, solo siempre la culpable soy yo, man. Lo que alguna vez dijo Ricardo es verdad. Yo no soy lo suficiente hombre para estar contigo. Perdón por hacerte perder tanto tiempo. Si yo tuviera algo que esconder, si me gustara Fred, ni siquiera lo viera. Pienso que lo que vine a hacer ya lo hice y me equivoqué creyendo que iba a encontrar el amor y no. ¿Qué pasó? A ver, ¿acaso escucharon mis oídos que Sebastián dijo de que tenía razón Ricardo, de que era tan poco hombre, que no merecía Shirley y que él ya... ¡Ah! Exacto, esa es una forma de decir, mire, ya no quiero estar con usted. Adiós. Exactamente. Sí, buscó cualquier excusa como para, ¿verdad? No eres tú, soy yo. ¿No eres tú? Esa es la gran. Soy yo. Ah, pero, sí, esa es la típica, la típica. Pero ahí hay algo raro con lo de Sebastián y los rumores. Sí, porque hace dos días estaban tragando. Sí, o sea, sí. ¿Pasó? Qué fuerte fue. O sea, hace dos días no podía separar cara con cara, era una sola cabeza. Era beso de nariz, ojo, de todo, sí. Como recién Andreina con Miguel. Casi como trae las anacondas. Pero era como, estaba como muy... O sea, era muy violento. Pero está bueno, o sea, es la pasión que tienen. Sí, cuidado. Sí, buenísima la pasión. Sí. Ya días no pasaba eso, estaban esperando. No, pero tiene dolor de nuca ahora. Sí, es cierto, la pobre Miguel. Su primer beso. Sí, su primer beso hasta ahorita. Wow, mirá vos. ¿Y Mare con Andrés? No, sí. Andrés, ya hasta aquí. O sea, a mí lo que me cae mal, con todo respeto a Andrés, eso sí lo digo con todo respeto a Andrés, porque me ha caído bien, Andrés, si soy honesto. Pero óigame, increíble que llegue. Ah, yo vengo por ti, mi querida Mar. Y ahora, ¿qué? ¿Se fue? ¿Ya estuvo? Yo creo que es una relación, la más tóxica. La relación más tóxica es la de Sí, o sea, yo lo veo bien raro, eso de que voy por ti y ahora ya no. O sea, no sé, pero bueno. Bueno, tenemos unos mensajitos, vamos a leer en este momento. Siempre dije que Ricardo Delgado era un hombre grandote con corazón de niño, es bien llorón. Señal que es un hombre sensible, lo de bravucón y solamente una coraza. Y qué bueno que Gris le dio un piquito a Sergio. Los días, buenos días a todos, cuídense. Yo que la madre... le suena la buchata. Andrés, es mal parido. Mare, que es una linda y no se merece eso, que se venga para Honduras para emparejar la con Gustavo. ¿Te imaginas? Ya que te gustan las colochas. Y a mí que me encanta un la gusare. ¡Qué momento! Y que te encanta publicar en redes sociales. Exacto, a mí me encanta publicar en redes mis relaciones. Seríamos la pareja pero es que sería una buena pancha linda. Mare, ¿qué estás haciendo en Turquía? Vení que tengo tu pollo chuco acá. Ok. Por Dios. Todos votando por Gusare ahorita. ¡Gusare!
Mare. Ahí Gusare. Sí, Gusare. Aunque te gustan los colochos de Jillian, los colochos de Mare son más bonitos. Son más bonitos los colochos de Mare. Sí. A ver, otro mensaje. Tenemos otro mensaje ahorita, compañeros. A ver, me alegro de ese truco que Andreina usó en Miguel para mantenerlo con las ganas de besarla todos estos capítulos. Eso refleja lo lista que es y que no es la imagen de la chava adolescente como todos la... Mira, conste, ¿va? Estoy leyendo lo que manda la gente. No van a decir que uno, que no. Correcto, correcto. Cuidado. Un mensaje. En todo San caso, acabó, le mandamos el número de WhatsApp de la persona. No, mentira. No. Pero ahí está. No lo decimos nosotros. Fabricio, ni teléfono hasta hoy. Correcto. A mí ni me miren que yo solamente leo los mensajes. Yo no hice nada. Pero ahí fue está tu mujer mensajes. Desde tu teléfono que mando WhatsApp. Creer lo que sí, no. La cuestión al fin y al cabo es que, bueno, la gente está diciendo de que Andreina, todo esto es un truco. Dicen, nosotros no decimos nada, lo vieron ustedes. ¿Será que sí es su primer beso? ¿O será en cámara? En cámara. En cámara. Yo digo también en cámara. Digo yo. Digo yo. En cámara. Parecía como que ya se conocía. Que ya sabían cómo encajarse. Tal vez se habían acercado, pero no se habían besado. Sí. No tenemos problema. Right. Ok. Ya huele la cocina. Bueno, hombre. El poder del amor a las 5:30 de la tarde, solo por canal. Sandra, tenés que cocinarnos pollo chuco. Es verdad. Por favor. Ay, sí. Por favor. La semana que viene quiere un pollo chuco acá especial. Ok. Si usted me dice cuál es el pollo chuco especial, yo se lo hago. Busco la forma de cómo buscarlo para usted. Y bueno, miren, ya. Está listo esto. Es como una... Esta cremita al ajillo. Y bueno, le ponemos también un poquito más de cilantrito picadito. Y ahí tenemos ya la receta del día de hoy para que ustedes en casita pues sigan consintiendo a su familia. Me dejaron muda aquí ustedes, pero bueno, y es que yo creo que es que, miren, el malestar que estoy viendo aquí desde la cocina, pobrecito. Mejor nos vamos para allá y voy a traer a Gus aquí para que me explique muy bien el pollo chuco que él quiere. Vamos a ver. Se ve bien delicioso lo que hizo la chef, ¿verdad, Fabri? Uy, ¿cuándo comiste pollo chuco? A poquito. Ay, Fabri. Y como que siento un poquito de estreñimiento, o sea, algo así, no sé. Ay, Fabri, no sufras más. Aquí te tengo la solución: Buenox leche de magnesia, que con solo 2 cucharadas te libera del estreñimiento y sin dolor. Pero es que la leche de magnesia no sabe bien. Pues te cuento que bueno, sabe rico y puedes elegir si te gusta más el de menta o el tradicional. Pruébalo. A ver, voy a probarlo. Ay, espérate. Y pedilo en tu punto de venta favorito. Ay, me dio un pollo chuco. Ahí va, aquí va. Voy a probar. Aquí va. 3, 2, 1. A su salud. Ahí va. Qué dulce esto. Está rico. Y lo bueno es que con bueno, tu pancita siempre gana. Qué rico está esto. Está muy rico. Por mientras ya Fabri va agarrando ahí fuerzas. ¿Para más pollo? Nos vamos a una pequeña pausa, pero usted quédese ahí porque ya regresamos. Nuestros presentadores cuidan su imagen en Cambio Salón y Spa, The Gents Barbershop and Style. Ya se acerca el mediodía y si se les antoja comer algo rico, algo diferente y algo que les haga sentir saciados, para esto les invitamos a probar la nueva y grande Big Tasty que ofrece McDonald's. Esta hamburguesa con vegetales frescos, queso emmental, con carne 100% de res o pollo grill o crispy y con abundante salsa ahumada. La encuentran ya en todos los restaurantes de McDonald's o en la app de servicio a domicilio Express. Así que ya saben, prueben la nueva y grande Big Tasty de McDonald's. Y yo, miren, acá tengo algo súper especial para ustedes.
dos vale dobles, obviamente, para que ustedes puedan disfrutar de y puedan probar, obviamente, la deliciosa Big Tasty de McDonald's. Lo pueden encontrar en las redes sociales de Hoy Estudia. Van a ver a Vane, ahí, toda bella, con estos dos vales. Y entren a esa publicación, sigan los pasos y van a poder ganarse estos vales y conocer y probar esta nueva Big Tasty de McDonald's. Y ahora justamente nos vamos con Vane y con Fabri porque se viene Hoy Estudia. Gracias, Gus. Yo creo que el día de hoy va a ser muy productivo como el día que aprendieron la palabra que no se les olvida. Así es. Ojalá que todavía estoy con esa palabra que todo mundo repite a cada instante, no sé por qué, ¿verdad? Bueno, el día de hoy quiero que se les grabe así como esa palabra que aprendimos hace ya como unos 2 meses o 3 meses, ya no sé cuántos. Sí, el día de hoy vamos a aprender el hubo y el hubieron. Hubieron. Ojo, porque creo que sería desaprender, ¿no? Porque sí, lo tenemos muy... olvidar esa palabra. Sí, por favor. Ok, vamos a ver en pantalla, hubo o hubieron. Hubieron es incorrecto cuando se usa el verbo haber para referir la presencia o existencia de personas o cosas. Con este sentido, el verbo haber es impersonal, lo que significa que carece de sujeto y se utiliza solo en tercera persona del singular hubo. O sea, en otras palabras, usted no puede decir las personas que hubieron. Correcto. O las personas que hubieron dicho. Los problemas que hubieron, no. Se dice los problemas que hubo. Correcto. O los huracanes que hubo. No se utiliza, hubieron, no existe. Bórrelo ya de su memoria. Yo sé que es algo normal porque nosotros, yo le estaba comentando a Fabri que de niña... O sea, para mí era algo normal decir hubieron. Igual. Porque en Honduras, y me imagino que también en otras partes de Latinoamérica, es normal decirlo. Pero cuando ya uno crece y ya aprende un poquito más acerca del vocabulario, ya se sabe que hubieron no existe. Así que a la próxima, ya sabe, póngalo en práctica porque también cuesta. Correcto. Cuesta ponerlo en práctica, pero diga hubo. Al momento de ejecutar, por ejemplo, las frases en plural o cuando hablamos, hay muchas personas, muchas veces la gente dice, por ejemplo, hubieron varias personas. No. Hubo varias personas que dijeron tal cosa o que hicieron tal cosa. No se dice hubieron, jamás. Se dice hubieron, hubieron como tal, entonces de ahora en adelante, ya saben, no existe en el español. Por lo tanto, hubo es la palabra que se utiliza. Hubo. Exactamente. Okay. Aunque cueste cambiar un poco el chip, pero cuando vaya a decir algo en plural, siempre dígalo como hubo, porque es impersonal. Así que espero que se les haya quedado algo, no importa si se equivoca, porque al principio uno es como, hubieron y, me dijeron, y de ahí se acuerda, es hubo, pero dígalo, hubo, para que usted se le quede y que pueda practicar más el español, que a veces creemos que lo hablamos perfectamente y no es así. ¿Y qué hubo? ¿Con qué vamos? Vamos con... vamos con Conchita. ¿Qué hubo, Conchita? Pues, ¿qué hubo? Aquí hay, mis amores, siempre. Tenemos más sola. ¿Lista estás, mis amores, para probar algo diferente en todo lo que cocinas? Nuevo Mazola con aceite de oliva, un toque mediterráneo de inspiración y pasión a todo lo que haces con Mazola. No estás sola, mis amores. Este avance es presentado gracias a Mazola con aceite de oliva. Bueno, mis amores, a mí me encanta hablar de las novelas. Me fascina hablar de las novelas porque soy bien novelera. Yo sé que ustedes me acompañan todas las noches. Yo estoy pensando, están mis amores conectadas también igual que yo. 7 de la noche, A las Rotas. 8 de la noche, La Hija del Embajador. Óigame, esa novela está buenísima, se está poniendo cada vez más buena. Y ligerito, va, la trama la lleva rápido. Así que ustedes pueden, ya saben, mis amores, disfrutarla. También tenemos El Poder del Amor. El Poder del Amor en su horario de lunes a viernes la tenemos 5:30 de la tarde. Y los sábados, 7 de la noche. Y el domingo también a las 7 de la noche. A las Rotas está ardiente, mis amores. A las Rotas cada vez está, pero más tremendo eso. Yo sé que ustedes la disfrutan mucho y por lo tanto ahorita le vamos a dar un avance de lo que sucedió ayer. Escucha. Por favor, no pienses que vas a poder regresar conmigo algún día. Eso jamás.
lo nuestro ya se terminó. No me busques nunca. No hay vuelta atrás. Miren ustedes cómo tiró la puerta ese jetón. ¡Qué mala educación! Ahí rompió la puerta. ¿Qué culpa tiene la puerta de que ese romance, según él, se ha roto? Mentiras, eso es puro cuento. Cuando el amor es fuerte, uno siempre tiene que estar ahí, mire, latente. Ah, olvídese, más rico es, hombre, la reconciliación es más linda. Pero, mis amores, vamos a ver qué es lo que va a suceder hoy. Quiero estar con el hombre que amo y no habrá nadie que me lo impida. Vaya. Dices que me calle, pero no le dices nada a tu amado esposo. ¡Dije que te calles, hombre! ¡Cállate! No cometeré el mismo error otra vez. Te prometo que no lo volveré a hacer, ya no. Ay, mis amores, me tiene preocupada a mí esta situación. A cada rato la cachetada, a cada rato la cachetada. Yo creo que van a terminar donde el dentista porque todas las muelas salen volando de un lado a otro. Ay, mis amores, y con respecto a esa niñita de... Ay, imagínese usted cómo pelea con su hermana cuando esta niña más bien le ha ayudado a ella para sacarla de la situación con el tal Hatmé. Porque según ella dice que es aquel cracrar, no sé cómo es que se llame ese viejo feo. Pero no, ella anda tratando de ayudarle a su hermana para que no se quede con ese jetón, porque ese es pícaro. El jetón es pícaro, mis amores, ya ustedes vieron. Así que hoy vamos a ver qué es lo que va a suceder, mis amores. Gracias a Mazola, que nunca nos deja solas. Este avance fue presentado gracias a Mazola con aceite de oliva. Bueno, hoy siendo Día de Acción de Gracias, queremos escuchar de ustedes, queremos que nos manden sus mensajes, por qué están agradecidos el día de hoy, por qué dan gracias después de estos 2 años prácticamente de pandemia. Seguimos con vida, así importantísimo, es. Seguimos con salud. Gracias a Dios tenemos nuestro trabajo, hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Y dentro de lo que cabe tenemos pues nuestras familias completas. Así que vamos a leer un par de mensajitos. Vamos a ver. Ahí está. A ver. En el año de pandemia aprendí a hacer mejor las tortillas de harina. Ok. Aprendí a cuidarme más y a priorizar muchas cosas. Lo quiero a todos más a Gus. Te quiere, pero ¿de qué forma te quiere? ¿De qué manera me querés? Manda un mensaje. Decirle gracias, Gus. Tengo un especial de pollo chuco para vos. Todo. Decirle gracias. Gracias por la buena onda. Así es, hay que agradecer no solamente hoy, hay que agradecer todos los días. ¿Tenemos otro mensaje? Otro mensajito, a ver. Feliz Día de Acción de Gracias a todos los que hacen posible que mi programa favorito salga al aire con éxitos y bendiciones desde lo alto. Y hoy pudo que, hoy pido que Dios les bendiga y guarde siempre. Saludos a todos, hoy es buen día para dar las gracias y yo las doy por mi familia y por las bendiciones del Padre. Ahí está, mira. Ay, mira, qué bonita la foto. Qué lindo. Gracias. Aquí hace falta Conchita. Véngase, Conchita. Conchita, venga. El programa no sería lo mismo sin usted. Correctamente, a todos. Sí. Ahí bueno, viene ya. Viene, ¿y dónde creen ustedes que se va a sentar su Conchita? Véngase, mi Conchita. Aquí, ¿no? Hay en espacio. El centro, claro. Mira, aquí le hacemos. Entra por aquí, ¿qué les parece? Venga, chepaca. Mis amores, demos gracias a Dios por esta hermosura. De reversa, Concha. Con vos y Concha. De reversa. No sé. De reversa, Concha. De reversa, Concha. Ahí está. Toca la rola, no que estaba, no ve. Tenemos más mensajes todavía. A ver, dice por acá. Feliz Día de Acción de Gracias. Damos gracias a Dios porque ha sido bueno. Su amor nos ha abrazado y nos ha protegido de todo mal. Happy Thanksgiving. Gracias. Igualmente. Así es.
Muchísimas gracias. Qué bonito que nos estén mandando esos mensajes. Sí. Y de igual forma agradecemos también por toda la gente que nos ve a través de Canal 11 a nivel nacional e internacional en canal11.hn. Agradecemos siempre su sintonía todos los días. Así correcto. Es. Tenemos otro mensaje. Está feliz día de Acción de Gracias. Siempre sea agradecido con Dios, que los motivos siempre sobran. Gracias, Dios, por tus infinitas amén. Bendiciones cada instante. Feliz jueves. Amén, amén. Así es. Amén. Así es la cosa. Las razones sobran. Realmente, si usted todavía está respirando, mire, dele gracias a Dios, porque no es cualquiera hoy en día, ¿no? Vivite y coleando. Es correcto. Es correcto. Es correcto. A ver, ¿más mensajes? Ok, todavía no tengo mensajes. Solamente para recordarlo, yo sé que a la gente pues, no le gusta la historia muchas veces, pero hay que recordar de que fue precisamente allá por el siglo XVII cuando el Mayflower llegó a los Estados Unidos buscando libertad religiosa, y precisamente por eso es que se ofició la primera misa, y es lo que estamos celebrando el día de hoy en Thanksgiving, la primera misa de Acción de Gracias, porque se pudo llegar bien, porque pudo encontrar una tierra nueva estas personas. Y la realidad es que el dar gracias es para todos los días, es por todo lo que nosotros tenemos y por las bendiciones que el Padre siempre nos da. Así es. Sí, hoy, mismito es. Hoy quiero agradecer especialmente, pues desde el inicio, como decimos, por abrir los ojos, por la vida, por mi familia, por mi madre, por mi familia que tengo aquí en Tegucigalpa, también en Santa Bárbara y en Estados Unidos. Agradezco por tener un techo, trabajo, comida. O sea, hay tantas cosas por las que hay que agradecer. Novio. Novio. Mencionalo porque... ¿El novio? Dice. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que dale, novio? Gracias por... Porque... Sí, sí, sí. Gracias a Dios novio, por mi novio, sí. Gracias, Gus. Porque ¿por sí. No? Porque si no... O sea... Estaba tan inspirada. Lo que me da risa es que da gracias por el novio. ¿A qué le da gracias por estar soltero? Lo que pasa es que Vanessa la tiene como en el banco. Gracias por haberme dejado a las personas, por las experiencias. Por las marcas que deja la vida. Por las marcas que deja la vida. Sí. Que por suerte ya desaparecieron. Ya no están. No, pero la verdad que hay que agradecer por todo. La verdad que todo lo que sucede en la vida, tanto lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, todo pasa por una razón y hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. ¿Sí? Así correcto, que sí. No sé por qué se ríen tanto. No, todavía no han por desaparecido el talento de todo, pero... Me encantaría agradecer que por ejemplo, el director de cámaras Gary no juegue más a fútbol, que sería... Yo ahí sí daría gracias. Fabri también. Fabri, no, yo doy gracias cada vez que salgo a correr. Porque... Muchas gracias por haber participado en las potras. Por hacer el intento. No, colaborar por comprar el uniforme. Y a todos ustedes, gracias por pasarme la pelota, aunque saben que la vamos a perder, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eso está bueno. No, y es verdad, y hay que darle gracias al Señor por el mundo entero, por la salud que tenemos. Siento que Dios nos ha bendecido tanto al estar vivos, al poder respirar. Porque no todo el mundo respira desde que se levanta y uno que, ay, se quedan dormiditos. Hay que darle gracias al Padre por todo. Por la comida, por el techo, por nuestros nietos. Por los novios. Por mensajitos. Ajá. A ver, ¿más mensajes? Vamos a ver mensajes. A ver. Ahí está. Lo que logras de pie lo agradeces de rodillas. Bendiciones a todos. ¡Qué bonito! Ahí está. Mire usted, ahí está. Eso es. Y qué bonita foto de nosotros. Lo estamos viendo. A ver, ahí tenemos otro. Doy gracias a Dios por mi familia, por respirar, por la salud, por el alimento y por el trabajo. Amén. Amén, amén, amén. Yo le doy gracias a Dios por todos mis muchachitos que me rodean aquí y allá y los que están atrás de cámara. Ahí está. Sí. Dios por ellos. Sí. De todo lo que su corazón anhela. Y den gracias a Dios todos porque no tienen a Conchita al lado y no reciben los pellizcones de Conchita que de verdad que duelen. Sí, gracias. Cállate, no me eches a la calle, te estoy educando. Te estoy educando, oigan. Agradecemos las recetas de Sandrita que son también, sí, también correcto. Que nos ayudan a cortar los intermitentes. Que mira, no, créeme que cuando no está... No, espérate que ya rato quiero hablar, pero es que me está haciendo reír. No, no tenemos pollo chuco. Hay más mensajes, más mensajes. A ver, hay otro mensaje. A ver. Le doy gracias a Jehová por mi salud y la de mi familia. Estamos muy bien. Exactamente. Amén. Doy gracias. Hoy es tu día porque nos llena de alegría las mañanas. Ay, gracias. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros. ¿Y Sandra, qué ibas a decir? Ay, sí, no, ya, hablando en serio. Hablando en serio. Bueno, yo también igual doy gracias a Dios por mi familia,
que somos muchos y que tenemos tantos kilómetros de distancia, pero siempre nos mantenemos unidos y mantenemos ese amor todos los días, mi hermano, con las 24,000 fotos que manda todos los días y de las cuales la mitad son repetidas, pero te amo con todo mi corazón y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Memoria full. Por el trabajo, por los compañeros, por las amistades, por el amor, por la salud, porque gracias a Dios todo este tiempo de pandemia, pues nos ha librado del COVID, así que por eso doy gracias, gracias. Y doy gracias también por el ángel de la guarda que tengo yo ahí arriba, siempre cuidándome. Amén. Y ay, no, no quiero decir. No, yo. Doy gracias a Dios por todo. Yo tengo un montón de angelitos en el cielo también y nos cuidan realmente, ellos están pendientes de nuestras situaciones. Ahí andan en la casa, te ven, pero tú no los puedes ver. Así es, hay que dar gracias a Dios siempre por todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Así es. Correcto. Amén. Que por algo no lo tenemos. Por algo Diosito nos lo quitó del camino. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. La mujer que llamo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Estabas aquí en la soledad, es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Ya estamos de regreso. Muy bien, ya faltan unos minutitos antes de irnos. ¿Tenemos cumpleaños? Tenemos celebrando. ¿Celebrando? A ver. Y yo que no tengo buena. ¡Ahí! ¡Pamela Díaz! ¡Felicidades, Pamela! ¡Qué lindo el gorrito! ¡Bendiciones! ¡Qué linda, Pamela! ¡James Salinas! ¡Felicidades! ¡James! Hola, mira, qué nombre gringo. ¡Estás celebrando! James. Es prima mía ella, lindísima mi amiga. Gusto de verte, corazón bello, aunque no te voy a ver a San Pedro, vos sabés que yo te quiero desde aquí. Estamos siempre pendientes de ustedes, de toda la familia. Que Dios te dé mucha salud, sobre todo eso, salud. Y diviértanse, tómese algo al nombre mío, ¿ok? Muy bien. Así que todos los que están celebrando, un fuerte abrazo y aparte también celebrando Thanksgiving, Acción de Gracias. Así es. Así es. Que bueno, pásenla súper bien hoy jueves. Y recuerde que aunque usted esté cenando y todo, tiene la mejor programación aquí en Canal 11, por supuesto. Mientras está preparando la cena, puede ver El Poder del Amor. Después vienen todas las novelas turcas y, por supuesto, los mejores noticieros, los más veraces. Aquí en Canal 11 y nos vemos mañana a 10 de la mañana en su programa preferido. ¡Hoy es tu día! Lo que de experiencia te llegará. Eso que